Marianita hizo una publicación nueva. Este es mi dibujo nuevo, espero que les guste. Me esforcé mucho para hacerlo, le tengo mucho cariño. Pablito comentó la publicación. ¡Ja! ¿Llamas a eso un dibujo? ¿Lo hiciste con los pies o qué diablos? Pero fue un comentario muy hiriente. Hasta yo puedo hacerlo mejor que tú. Dibujas horrible, mejor dedícate a otra cosa, porque de dibujante te vas a morir. Eres una mierda. Lleno de veneno, de impotencia y de... Hazle un favor al mundo y no vuelvas a dibujar jamás. ¿Eh? ¡Odio! Pablito es un hater. Puede que esa sea tu opinión. Puede que sea libre de expresar lo que piensas. Pero como criaturas pensaste, tenemos la responsabilidad de escoger nuestras palabras. Solo mira lo que hiciste. Con tus palabras, con tus letras, el producto de tus dedos al teclear. Marianita borró su publicación. Para ti solo fue expresar tu opinión, pero para alguien más sensible, que puso todo de sí en su dibujo, destruyó su autoestima. Alguien que no te hizo absolutamente nada y que estaba tan feliz de compartir su mejoría con los demás. Hacer sentir mal a otros no hará que tú sientas mejor. No mejorarán tu nivel ni hará que te vean como la gran maravilla. Esta persona se está esforzando mucho y cada dibujo que hace le sale mejor que el anterior. Sabe que no tiene el nivel que desea aún, pero por eso sigue tratando. Porque para llegar a donde quiere, tiene que practicar. Ama tanto dibujar que no importa lo que digas ni qué tan mal le hace sentir. Llegará el momento donde su amor podrá más que tu comentario negativo y continuará dibujando. Marianita hizo una nueva publicación. Por eso, aunque aún no desarrolle su técnica de forma correcta, sus textos están llenos de amor y el amor siempre será mejor que el odio. Pablito salió del grupo. Adiós, pequeño hater, no se te va a extrañar. Vuelve cuando tengas una buena retroalimentación para dar.